Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos desde la ciudad de Buenos Aires para toda la República Argentina y, por supuesto, por internet para todo el mundo. Debemos manifestar, entiendo, nuestras preocupaciones. Todavía en este siglo XXI hay que escuchar a idiotas antivacunas, anticiencia, antieducación, antiamor a la vida. Y me duele que eso ocurra en mi país, tu país, nuestro país, donde Argentina le dio al mundo 3 premios Nobel en ciencias, que hoy vamos a recordar un poquito nada más de cada uno de ellos: Bernard Dussay, Federico Leloir, César Mestein, formados en nuestra amada, extraordinaria Universidad Pública, Escuela Pública de la Enseñanza Elemental, de la Enseñanza Secundaria y nuestra Universidad Pública. Entonces, recordemos hoy unos instantes de la vida fenomenal de cada uno de estos 3 primeros premios Nobel en ciencia que ha dado la patria, tu patria, la República Argentina, para ir reconociendo definitivamente el valor de los científicos. Señoras y señores, Bernard Dussay, para empezar, en la mitad del programa diré algunas cosas. ¡Atención, país! Bernardo Dussay nace el 10 de abril de 1887 en la ciudad de Buenos Aires, en el seno de una familia de clase media y de ascendencia francesa. Nací el mediodía del 10 de abril de 1887 en la calle Balcarce, a media cuadra de la Plaza de Mayo. A los 5 años de edad fuimos a vivir a un barrio muy apartado donde estuve hasta mi bachillerato. Recuerdo que solo teníamos alumbrado a querosén, por lo cual prefería estudiar poco de noche. Allí es donde aprendí a leer y desarrollé una verdadera pasión por la lectura que preocupó a todos mis parientes. Recuerdo que mi madre llegó personalmente a jugar conmigo a las bolitas para distraerme de los libros. Desde temprano se destaca por sus dotes intelectuales. Cursa sus estudios primarios en solo 2 años y termina el bachillerato en el Colegio Nacional Buenos Aires a los 13. A los 17 años se recibió de farmacéutico y a los 23 de médico. Desde muy joven siente una especial fascinación por un tipo particular de medicina, la fisiología. Mientras hace sus prácticas en el Hospital de Clínicas, llega a sus manos un libro que cambiará su vida. A principios de 1907, antes de cumplir mis 20 años, comienzo a leer Introducción al estudio de la medicina experimental de Claude Bernard. Al finalizar la lectura, supe a qué dedicaría el resto de mis días: la fisiología. La fisiología es la ciencia que estudia los fenómenos propios de los seres vivos y las leyes que los rigen. Inicié mis investigaciones trabajando sobre la hipófisis de la rana. En el laboratorio extraíamos las glándulas de las ranas y observábamos así su evolución. Más tarde, en el Instituto de Fisiología de la Facultad de Medicina, comenzamos a trabajar también con perros. Experimenté que un perro con diabetes producida por la extirpación del páncreas sobrevivía al serle extraída la hipófisis. Después de un estudio sistemático, pudimos demostrar el fenómeno biológico por el cual la hipófisis interviene en el consumo de azúcares del organismo. En 1920, Dussay es nombrado director del recientemente inaugurado Instituto de Fisiología de la Universidad de Buenos Aires, una de las más novedosas instituciones de investigación durante las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, se encuentra con una dificultad.
no existe personal formado. Es así como emprende la tarea de seleccionar y formar rigurosamente a los ayudantes y jefes de trabajos prácticos, entre quienes surgirán sus colaboradores permanentes: Juan Lewis, Oscar Orías, Enrique Hugh, Juan Carlos Faciolo y Federico Leloir, entre tantos otros. Llegan los años 30. El mundo sufre una gran depresión económica. Para el doctor Hussay comienza una etapa plena de reconocimientos internacionales. Pero en el país, el poder político y la sociedad en su conjunto desconocen el trabajo que en forma silenciosa vienen realizando docentes e investigadores. Por ello, en 1933, Hussay, junto a un grupo de científicos, fundan la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. Sociedad pionera en promover la investigación científica y la formación de jóvenes investigadores. Un año después de su creación, el presidente Agustín Pedro Justo les otorga fondos para ayudar a la investigación, a los que se suman aportes privados de instituciones o particulares. La asociación da becas para estudiar en el país o en el extranjero, subsidia la investigación básica y aplicada, crea la revista Ciencia e Investigación, promueve reuniones científicas y apoya la idea de la dedicación exclusiva del docente o el investigador. La ciencia, la técnica y la investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento interesante, pero dispensable. Grave error. Es una necesidad urgente, inmediata e ineludible para adelantar. La disyuntiva es clara. O bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y el país es próspero, poderoso y adelanta, o bien no se la practica debidamente y el país se estanca y retrocede. Vive en la pobreza y la mediocridad. El 4 de junio de 1943 se produce un golpe militar contra el gobierno fraudulento de Ramón Castillo, que lleva al general Pedro Ramírez al poder. En octubre, un numeroso grupo de destacadas personalidades, entre las que se encuentra Hussay, firman una declaración sobre democracia efectiva y solidaridad latinoamericana. Piden el respeto por la Constitución, el cumplimiento de los compromisos internacionales, libertad de reunión y libertad de prensa. La respuesta no se hace esperar, y a los pocos días, Hussay y sus discípulos son exonerados de sus cargos en el laboratorio y se les quita la titularidad de la cátedra de fisiología. A pesar de la cesantía, un grupo de empresarios, y en especial la Fundación Rockefeller, que desde la década de los 20 financia la investigación fisiológica en la Argentina, le ofrece a Hussay apoyo económico para que pueda continuar con sus investigaciones. Este no pierde la entereza y concentra su trabajo en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, una residencia del barrio de Palermo, pobremente reacondicionada y equipada con escasos elementos de laboratorio. Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico, y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara. Cara es la ignorancia. Y fue así que en 1943 debo dejar la Universidad de Buenos Aires por razones políticas. Fueron años muy duros para mí y mis colaboradores. Nunca bajamos los brazos, y aunque en las peores condiciones, seguimos trabajando. En 1945 se produce una amnistía general para los expulsados de las universidades. Muchos profesores regresan a su cargo y reinician las investigaciones.
24 de octubre de 1947. Una noticia se instala en las páginas de los matutinos porteños. El doctor Bernardo Alberto Houssay, un reconocido científico, es galardonado con el premio Nobel por sus trabajos sobre la hipófisis. Houssay descubre cómo el lóbulo anterior de la hipófisis regula la glucosa o la cantidad de azúcar en la sangre. Su investigación ayuda a comprender mejor los procesos de la diabetes y sirve de base para el trabajo de algunos investigadores acerca del rol de otras glándulas endocrinas. Una mañana de 1947, antes de comenzar la labor diaria en el laboratorio, recibo un telegrama que al abrirlo dice: entrégase el premio Nobel de Medicina al doctor Bernardo Houssay por su descubrimiento de la importancia de la hipófisis en el metabolismo de los azúcares. Algunos creen que pueden hacerse descubrimientos por casualidad, intuición o suerte. No se llega a hacer ninguna obra científica seria si no se trabaja intensa y prolongadamente. La suerte ayuda a los que la merecen por su preparación y laboriosidad. Siendo ya premio Nobel, rechacé ofertas de trabajo de los Estados Unidos y decidí quedarme en la Argentina, pese a la pobreza del laboratorio y a la manifiesta hostilidad del gobierno. La ciencia no tiene patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Los becarios deben volver y luchar, pues su deber es modificar el ambiente de su país y su misión es la de ser útiles a su propia patria. Tenemos que tener siempre presente que pudimos estudiar, graduarnos y trabajar gracias a los recursos aportados por los esfuerzos de todos nuestros compatriotas, agricultores, obreros, industriales, comerciantes e intelectuales. Y tenemos el deber de retribuirlo trabajando aquí y haciendo progresar nuestro país. La investigación científica fundamental o básica proporciona los conocimientos que son la fuente de donde derivan todas las aplicaciones prácticas. Ella es la que nos ha dado conocimientos que aseguran la salud, la riqueza, el progreso y hasta la independencia de las naciones. Ejerció la medicina clínica en el Hospital Torcuato de Alvear y fue profesor universitario en la Facultad de Agronomía y Veterinaria y en la de Medicina. Dirigió el Instituto de Fisiología de la Escuela de Medicina y el Instituto de Biología y Medicina Experimental. En 1958 se retira de la docencia e inicia la obra que corona sus esfuerzos por la institucionalización de la ciencia argentina: la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. El Consejo desarrolla múltiples actividades que transforman rápidamente el panorama científico. Da becas para formar investigadores, subsidios a proyectos, crea la carrera de investigador científico y técnico y funda dependencias regionales en el interior del país. El CONICET constituye la consagración de su tarea, a la que dedica los últimos 14 años de su vida hasta su muerte en septiembre de 1971. No obstante, antes de partir, recibe una gran alegría. Un discípulo suyo recibe el Premio Nobel en Química, Luis Federico Leluart. Después de haber vivido 84 años y de haber conocido mucha gente, pienso que no es cierto que las generaciones actuales son mejores o peores que las precedentes. Los jóvenes de hoy tienen igual idealismo e iguales virtudes que los de antes, con iguales cualidades y defectos en potencia. Pero hay más recursos y escuelas, por lo tanto, más ocasiones y más obligación de progresar. En el andar incesante del tiempo, los hombres cambian y se suceden,
pero la humanidad adelanta siempre. Y cada generación tiene su deber en esta obra común. Confío en nuestro porvenir. Confío en la juventud de mi patria, en su ansia de perfeccionamiento y en su voluntad de luchar por adelantar y enaltecerse. No sé si lo que deseo llegará dentro de 2, 10 o 100 años, pero estoy seguro de que llegará, sin ninguna duda. Por todas estas razones soy profundamente optimista. Solo de ustedes depende. Digamos mejor, de su voluntad. Murió en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971. No sin antes dejar un importante legado y decenas de discípulos que lograrían renombre mundial. En su honor, se instauró el 10 de abril como el Día del Investigador Científico en la Argentina. Luis Federico Leloir nace en París el 6 de septiembre de 1906. Su familia se había instalado en Francia debido a la enfermedad de su padre, quien fallece sin conocerlo. En 1908, junto a su familia, llega a la Argentina. Su infancia se impregna del paisaje costero de la finca, en San Clemente del Tuyú, donde vive junto a sus 8 hermanos y en donde desarrolla una gran curiosidad por la vida animal y vegetal que lo rodea. Muchos años después, estudia arquitectura en el Instituto Politécnico de París, pero abandona la carrera para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, donde se gradúa en 1932. Trabaja como médico interno en el Hospital Ramos Mejía, donde el trato con los pacientes le resulta cada vez más problemático. Sus primeros pasos lo enfrentan a las limitaciones que exhibe la ciencia médica. Pronto abandona el hospital por el laboratorio. Carlos Bonorino Udaondo, un reconocido gastroenterólogo y cuñado de Victoria Ocampo, intercede para que comience a trabajar con Bernardo Houssay. Trabajando junto al prestigioso científico, descubre que su formación es escasa en física, matemática, química y biología, por lo que asiste a clases de estas especialidades en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires como alumno oyente. En 1936, aconsejado por Houssay, decide viajar hacia Inglaterra para dar comienzo a sus estudios avanzados en la Universidad de Cambridge, bajo la supervisión del también premio Nobel Sir Frederick Gowland Hopkins. En la prestigiosa universidad, que está a la vanguardia de la física y la química, Leloir centra sus estudios en la enzimología, hasta especializarse en los hidratos de carbono. Día a día, en esa inspiradora atmósfera de trabajo, se codea con científicos sumamente talentosos, que ya han realizado grandes aportes al avance de la bioquímica. A su retorno al país, Leloir se reinserta en el Instituto de Fisiología de la UBA y junto con el doctor Juan Muñoz empieza la llamada aventura alcohólica. Juntos realizan estudios del metabolismo del etanol, más conocido como alcohol etílico, componente crucial en bebidas como el vino, la cerveza y los licores. Sus resultados son publicados en la prestigiosa Biochemical Journal. Además, también junto con el doctor Muñoz, centran sus estudios en el metabolismo de las grasas,
un problema fundamental para la bioquímica. Más tarde se suma un equipo junto con Juan Carlos Faciolo, Eduardo Brown Menéndez, Juan María Muñoz y Alberto Tacchini para realizar estudios sobre la hipertensión arterial. En 1943, un golpe militar derroca al gobierno fraudulento de Ramón Castillo. Bernardo Houssay es removido de su cargo y la mayor parte de la planta del Instituto de Fisiología renuncia como forma de protesta. Leluhard decide aventurarse nuevamente en el extranjero para continuar su desarrollo en otro laboratorio. Aunque antes de su partida se ve envuelto en un feliz acontecimiento: el casamiento con Amelia Zuber-Bühler, la mujer con la cual tendrá una hija y que desde entonces lo acompañará en sus travesías. Una vez así, Leluhard se contacta con Karl Kori, el hombre que años más tarde compartirá el premio Nobel con Houssay, y este lo acepta con gusto en el Departamento de Farmacología de la Universidad de Washington. Así se vive una atmósfera muy propicia para la investigación, y durante 6 meses Leluhard se aplica junto con Ed Hunter al estudio de la formación del ácido cítrico. Cuando regresa a la Argentina, se propone como objetivo formar y mantener grupos de investigación. En 1945, Leluhard crea un pequeño equipo que más tarde dará origen a la Fundación Campomar. Jaime Campomar, un acaudalado textil y un verdadero mecenas de la ciencia argentina, se ofrece a financiar un instituto de investigaciones bioquímicas, para el cual Houssay propone a Leluhard como su director. A finales de 1947 se inaugura el Instituto de Investigaciones Bioquímicas, Fundación Campomar, que funcionará durante 10 años en una vieja casa de Palermo. Desde un principio deciden revelar el proceso de transformación de la glucosa, la principal fuente de energía para el metabolismo celular. Y a partir de sus estudios con levadura, logran aislar e identificar 2 sustancias fundamentales en este proceso. La primera es la glucosa 1,6-difosfato, a mediados de 1948. Aislar e identificar la segunda sustancia les llevará un par de años más. Pero en 1951, y todavía con recursos bastante escasos, lo consiguen. Han descubierto el primer nucleótido azúcar, un aporte fundamental para entender la biosíntesis de los hidratos de carbono. El hecho abre las puertas para desentrañar un inmenso número de reacciones metabólicas. Develar cómo sucede este proceso convierte a Leluhard en un precursor de múltiples investigaciones. Y, por supuesto, ubica al Instituto entre los pioneros de la investigación bioquímica en el mundo. Leluhard, además, recibe numerosos premios y reconocimientos, hasta casi 20 años después. Pero el más importante llega el 27 de octubre de 1970, cuando recibe la noticia de que ha sido distinguido con el Premio Nobel de Química. Y aquí está el Premio Nobel Argentino 1970, el doctor Luis Leluhard, junto a un ambiente para él muy común y mucho más grato, entendemos, que esta alaraca que hace en torno de él la prensa. Aquí estamos en el instituto y queremos que usted nos diga en primer término cómo se entera de esta distinción, doctor. Bueno, me fueron llegando noticias así, pero no seguras, desde hace varios días. Yo no creía que fuera verdad, pero parece que lo es. ¿La comunicación oficial realmente confirmatoria cuándo la tuvo? Vino el señor embajador de Suecia esta mañana a comunicarme. Finalmente, el 10 de diciembre de 1970, en la sala de conciertos de la Real Academia de Ciencias de Suecia, el rey Gustavo Adolfo le entrega la medalla y el diploma. Este hecho coloca a la ciencia argentina en lo más alto y catapulta a Leluhard a la fama de un día para el otro.
Me siento muy honrado con esta distinción de la Academia Sueca. Espero que todo esto sea verdad y que no se hayan equivocado. El conjunto de descubrimientos que lo llevó a determinar cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven de combustible a la vida humana fue denominado, dentro de la comunidad científica, el camino del Éloar. En paralelo al reconocimiento recibido, comienza el crecimiento del instituto. En 1980, debido a la superpoblación de estudiantes que colma el instituto, se inicia la construcción de una nueva sede en el barrio de Villa Crespo, frente al Parque Centenario. L'Éloar, que siempre había trabajado en las condiciones más humildes, arreglándose como pudiera y hasta creando instrumental de forma artesanal, comienza a ver cristalizado el verdadero fruto de sus años de esfuerzo y dedicación. Actualmente, la fundación del Instituto L'Éloar es un centro dedicado a la investigación básica y a la formación de científicos en bioquímica y biología celular y molecular. En 1983, L'Éloar es declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. 4 años después, un 2 de diciembre de 1987, L'Éloar fallece a los 81 años. Para mí fue el mentor ideal, digamos, el mentor ideal. El mentor inteligente, respetuoso, prudente, alentador. Y he interactuado por lo menos con media docena de premios Nobel, es así, en trabajo, ¿no? Y primer puesto del lugar. Otro hecho que recuerdo que muestra un poco su modestia es primero que le daba lugar a las personas que se iban formando en el laboratorio para que sean futuros directores de proyecto. Y por otro lado, recuerdo un trabajo en el que él había participado, claramente había sido tenido la idea. Como no, consideraba que no había trabajado lo suficiente, no quiso figurar entre los autores, no quiso firmar. Y entonces me preguntó cuáles eran mis alternativas y le dije lo de Boston, que había conocido, y lo dije también de que en Buenos Aires yo podía hacer el doctorado en la Fundación Campomar. Y entonces ahí me dice, ese es el laboratorio de Louis L'Éloar, pronunciado así más o menos. Digo, yes. Entonces abrió un cajón de su mesa de trabajo, porque no era un escritorio, era un laboratorio, y sacó una cartita, más o menos de una carilla, en la cual la dirigía al Comité Nobel en Estocolmo, sugiriendo en ese año, febrero del 64, que le dieran el premio Nobel a L'Éloar. Como es costumbre de muchos decanos y rectores que el Comité Nobel los consulta todos los años y proponen candidatos. Y en ese momento, Buchanan me dijo, si usted puede hacer la tesis con este señor, ni lo dude. Todavía un poco me emociono cuando recuerdo ese momento con Buchanan. Y bueno, no lo dudé. Como ustedes saben, en 1970, él recibió su premio Nobel de química. Inmediatamente él decidió compartirlo con todos los ex investigadores que habían participado en los trabajos. Su manera de ser y sus logros científicos, yo creo que son su principal legado. Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Por lo que acabamos de ver, faltan muchas cosas de L'Éloar, pero yo quiero recordar una muy chiquitita. L'Éloar, como los grandes científicos, no se la creía. Y con estos ojitos, hace varios años,
cuando estaba en LR1, Radio El Mundo, en el programa La Vuelta al Mundo, que dirigía Leopoldo Costa, fui a hacerle una nota. ¿Y saben qué estaba haciendo Federico Leluar? Un sábado, limpiando, pasando lampazo. Pasaba el trapo de piso para que nadie le toque nada de ese modestísimo, pequeño laboratorio que encerraba a este gigante que acabamos de ver. Esto para aquellos que son directores, jefes de departamento, gerentes, que se la creen. Atención, amigos, ahora otro grande, otro premio Nobel en ciencia de nuestro país, formado, educado y hecho aquí, en esta tierra tuya, mía, de nosotros, formado en nuestra universidad pública también. Atención, país, ahora, César Milstein. César Milstein nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1927. La nuestra era una familia muy unida, donde había mucho amor, mucho cariño, pero era bastante rígida. Una familia judía, pero les interesaba, digamos, el judaísmo como cosa cultural. Ellos les desesperaba mucho que yo no leía lo suficiente. Mi madre era una persona profundamente emocional. Yo no soy muy emocional. Y eso ocasionaba ciertos conflictos. Yo era un hijo muy difícil, muy, muy difícil. Esta es la escuela de su niñez, ¿no es cierto? Efectivamente, claro. Qué emoción. Acá donde veníamos a hacer travesuras. ¿Ah, sí? ¿Con quién las hacía la travesura? Sí, ¿a quién las recuerda? Con mi amigo acá. Yo tenía un amigo acá cuando éramos chiquitos, que también se llamaba Haroldo. Haroldo del Punta se llamaba. Y nos veníamos así cuando éramos chiquitos, teníamos 5 o 6 años. ¿Y su mamá fue directora de esta escuela? Sí, sí. Se entremezclan las generaciones, indudablemente. Y aquí se va a encontrar con alguna que otra sorpresa cuando lo salude la primera maestra. La primera maestra que tuve. La primera maestra. Yo quería hacer biología desde que tenía 12 años. Y eso se origina, yo tenía una prima mía mucho mayor que yo, que estaba haciendo, creo que estaba haciendo la tesis en aquel entonces. Creo que su supervisor era Sordelli, un viejo gran microbiólogo en la Argentina, que fue director del Instituto Malbrán, y ella estaba trabajando en el Instituto Malbrán. Preparaba sueros contra veneno de serpientes. Y una vez vino, yo vivía en Bahía Blanca, y ella vino de vacaciones, a pasar sus vacaciones en Bahía Blanca. Y una vez estábamos sentados, no me acuerdo dónde, en casa, ¿no? Y en el... Y nos contó lo que estaba haciendo. Mi madre era muy buena para eso, sacarle a la gente, a ponerla a hablar de las cosas que hacía. Y a relatar. A incitar a la gente a relatar. Sí. Entonces ella nos contó lo que estaba haciendo y yo quedé fascinado. Y mi madre era una mujer muy, muy inteligente, fue directora de escuela, era una persona muy inteligente. Entonces empezó a buscar así libros que podían interesarme. Porque a mí me gustaba ir a la calle a jugar. No, nada de libros y esas cosas. Pero ella trataba de interesarme. Me empezó a interesar. El primer libro que recuerdo que me entusiasmó, empecé a leerlo con entusiasmo, fue Tarzán. Claro. Entonces la idea era, ¿qué otro libro me puede dar? Que me... Y cuando vio que yo estaba tan interesado en esta historia, me compró un libro que se llama Los cazadores de microbios, de un señor Paul de Kruijf, que tuvo una gran influencia en gente de esa edad, no solamente en la Argentina, en muchos lados. Y cuando yo leí ese libro me quedé fascinado, porque era como Tarzán, claro, pero mucho más lindo, porque era la aventura de la investigación. Uh-huh. Era la aventura de la investigación, la aventura de lo desconocido, de descubrir cosas nuevas. Tuve un pequeño periodo de dudas de dónde iba a ir mi vida, ¿no? Hubo un momento que tuve una crisis personal y quise independizarme. Yo dije, no, yo me quiero ir a trabajar, me voy a ir a conseguir un trabajo en el puerto de marinero, porque quiero viajar. En lugar de estudiar, voy a hacer eso. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, dije, yo quiero hacer biología,
porque quiero hacer investigación. Empecé a averiguar y me dijeron, si querés hacer investigación y querés hacer biología, anda a estudiar química y no bioquímica. Cuando entré a la universidad, empecé a trabajar para el centro estudiante mucho y llegué a ser presidente del centro. A los 29 años, se graduó de licenciado y luego de doctor en química en la Universidad de Buenos Aires. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo... En este momento tengo uno solo, pero mi hermano mayor murió, desgraciadamente, uh-huh, hace poco. Pero todavía éramos muy, muy, muy cercanos. Éramos muy, muy... Nos queríamos mucho. Y mi hermano mayor estuvo conmigo. Nosotros hicimos... Yo hice la universidad en Buenos Aires. En aquel entonces, en el sur, no había universidad. Cuando yo empecé, la Universidad del Sur no existía. Claro. Así que yo me vine a hacer los estudios universitarios a Buenos Aires y él también lo estaba haciendo. Así que vivimos juntos en un periodo, digamos, de estudiantina, de bohemio. Y solos en Buenos Aires, en muy Buenos divertido. Aires. Sí, 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 sí. Durante muchos años vivimos así que éramos muy, muy cercanos. Y también es muy cercano es con mi hermano menor, con el cual nos queremos entrañablemente. Mi hermano mayor es ingeniero, hizo ingeniería civil, y mi hermano menor hizo ingeniería industrial. Ajá. Así que no demasiado alejadas. Dentro de la facultad, en aquel entonces, ingeniería y ciencias estaban juntos. Claro. Bueno, una de las cosas que creo que tuvo una importancia muy, muy grande en mi formación fueron las luchas estudiantiles. Yo era un reformista, un movimiento de la reforma universitaria. Yo era un gran entusiasta. Sigo siéndolo en cierta medida, aunque ahora no existe más prácticamente, se ha politizado mucho el movimiento estudiantil. Pero en aquel entonces tenía un carácter muy particular. La reforma universitaria era en cierta medida una organización, si se quiere, con inclinación de intención social, pero no política, no de partido político. Y eso andaba muy bien con mi carácter. Y eso para mí tuvo mucha influencia. Creo que ha sido una influencia positiva muy grande. No en mi educación científica, pero sí en mi formación, en la formación de mi personalidad. Yo me llamo Celia Milstein, mi nombre de soltera es Prilieltensky, soy química y lo conocí a César cuando estábamos estudiando en la Facultad de Ciencias Exactas, los dos estábamos estudiando química. Una vez así, andando por la calle, ¿no?, le pregunté si le gustaba cocinar. Me dijo, no, yo odio cocinar, yo a mí cocinar no me gusta para nada. Le dije, ¿y lavar los platos? Me dijo, no, lavar los platos no me molesta, yo los lavo siempre, no, eso no me molesta para nada. Entonces yo le dije, mira, vamos a una cosa. Yo cocino, vos lavas los platos y nos casamos. Y así fue. Y un arreglo que quedó para toda la vida. Ingresó como investigador en el Instituto Nacional de Microbiología, Dr. Carlos Maldrán. Al poco tiempo obtuvo una beca y partió rumbo al Medical Center Research en Cambridge, Inglaterra, donde tendría como director de investigaciones al Premio Nobel de Física Frederick Sanger. Yo vine a Cambridge fundamentalmente por consejo de Stoppani. Él me aconsejó venir acá. Stoppani había estado acá en Cambridge. Ajá. Y en el fondo yo vine a estudiar con el que había sido su supervisor de Stoppani mismo. Uh-huh. Que había sido supervisor también de otros, Leluar, de muchos argentinos. Es un lugar donde muchos argentinos vinieron, de mucha... que les fue muy bien. Así que yo fui uno de los últimos, en realidad, de ese periodo, de esa generación. Al regresar a la Argentina 4 años después, fue nombrado jefe del recientemente creado Departamento de Biología Molecular del Instituto Malbrán. El director del instituto era Pirovsky. Había habido mucha gente joven que había sido tomada. Cuando llegué a un ambiente de entusiasmo, de mucha voluntad, de ganas de hacer cosas. Instalamos el laboratorio, conseguimos gente para trabajar local. Nosotros llegamos a publicar varios artículos a nivel internacional, de muy buen nivel. Un premio Nobel, Lippmann, vino a visitar la Argentina, vino a ver.
y se puso en contacto conmigo porque nosotros habíamos publicado un artículo en un tema que ellos estaban trabajando y nosotros les ganamos, ¿no? Lo sacamos antes que ellos. Con el golpe militar de 1962, dicho instituto fue intervenido y César Milstein partió definitivamente a Inglaterra. Fue el periodo de Guido, el que era ministro de Salud Pública, con toda alevosía destruyó el instituto. Padilla se llamaba. Y eso vino a entrevistarnos a nosotros, a los rebeldes, que estábamos así escribiendo cartas en contra de él porque él había echado al director. Y nos dijo, pero ustedes son chicos muy buenos, científicamente de mucho nivel, en este país no tienen futuro, ¿por qué no se van? Los intelectuales se tienen que ir, mejor que se vayan, si son todos comunistas y judíos. Echaron a gente que estaba bajo la dirección de César. Los echaron porque no mandaban informes y cosas ridículas. Así que yo dije que los reinstalan o yo renuncio. César escribió una carta a Fred Sanger y le dijo que estábamos en dificultades, si había algún lugar para él acá. Y la respuesta de Fred volvió a vuelta de correo. En el Medical Research Council de Cambridge comenzó sus investigaciones en el área de la inmunología sobre el proceso por el cual la sangre produce anticuerpos, es decir, las proteínas encargadas de combatir la presencia de agentes extraños. Junto a su colega George Köhler, desarrollaron una técnica para crear anticuerpos con idéntica estructura química que denominaron anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales permiten inmortalizar cada célula, sacarla del cuerpo, inmortalizarla fuera del cuerpo, multiplicar, cada célula se hace un clon de células, una cantidad inmensa de células, y uno puede fabricar todo el anticuerpo que uno quiere, pero solamente de una calidad. El anticuerpo monoclonal ha permitido hacer un mapeo de cuáles son los componentes de cada célula. Una célula de hígado es distinto a una célula de mama, por ejemplo. Y esas diferencias están manifestadas, entre otras cosas, en la superficie, en las proteínas que están en la superficie de las dos células. Y las células de tumores también son distintas. Y dentro de células de tumores hay una variedad de células. Y el anticuerpo monoclonal permite distinguir todas esas células una de la otra. Y al mismo tiempo proveer material para poder enviar a esa célula algún tipo de señal particular, como puede ser una pequeña bomba agarrada al anticuerpo monoclonal. En 1984 obtuvieron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por sus trabajos para perfeccionar el sistema de defensa inmunológica, con el que naturalmente cuentan los seres humanos. Este hallazgo tuvo una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos, producción de vacunas y en la biotecnología. Imaginemos una gran mezcla de sustancias químicas, entre las cuales nos interesa una sola de ellas. Una sustancia entre millones y millones de otras sustancias. Es como una aguja en un pájaro. Pero si tenemos anticuerpos específicos contra esa sustancia, ese anticuerpo puede funcionar como un imán capaz de ignorar la existencia de ese enorme pájaro y simplemente reconocer la aguja. A los ojos de un anticuerpo, el pajar no existe. Ese simple concepto dio lugar a lo que se dio en llamar inmunoensayos o radioinmunoensayos, que permitieron la medición precisa de hormonas y muchas otras sustancias, no solo en medicina, sino también en química analítica en general. Los anticuerpos ya no se usan en este momento, en estas condiciones, más como una sustancia que cumple su función biológica, sino como una arma de análisis clínico. ¿Qué son los anticuerpos? Está bien, es una sustancia que se inyecta o que se usa específica, pero ¿y qué son? ¿En qué consisten?
Las primeras respuestas vinieron gracias al desarrollo de las técnicas de química de proteínas. Los anticuerpos son proteínas. Reconocer que los anticuerpos son una familia de proteínas, no una proteína, fue un camino largo y lleno de dificultades. Para principios del 70, los inmunólogos estábamos todos convencidos de que se trataba de una mezcla de una gran complejidad. Pero muy pocos estaban dispuestos a aceptar, estábamos, porque yo estaba entre ellos, muy pocos estábamos dispuestos a aceptar que no se trataba de centenares de miles de distintas proteínas, sino que estábamos hablando de un número mucho mayor. Las técnicas más sofisticadas de purificación de proteínas no eran suficientes para preparar anticuerpos químicamente puros, que nos permitiera analizar su estructura y hacernos la pregunta en qué difiere uno de otro. Ese fue mi primer experimento en inmunología, tratar de preparar dos anticuerpos y ver si eran iguales o distintos. Pero yo no podía tampoco, como ninguno en aquella época, preparar anticuerpos puros. Fue recién en el año 75, cuando fue posible preparar anticuerpos puros y capaces incluso de ser cristalizados. Y eso no fue el resultado de progresos en purificación de proteínas, sino el producto de un simple truco experimental, que fue inmortalizar esas células. Pero esas células no se pueden inmortalizar. Esas células no se pueden inmortalizar porque tienen una vida de unas pocas horas cuando uno las saca del animal. Pero es posible fusionarlas con otra célula tumoral, que esta célula es inmortal, crece en tubo de ensayo. Esa célula, por lo tanto, produce un anticuerpo específico y uno solo, cada célula produce un anticuerpo. Esta célula es inmortal, el híbrido celular, la célula hija que contiene a las dos células fusionadas, es capaz de hacer las dos cosas, de producir el anticuerpo específico y además de ser inmortal. Como son inmortales, esas células se pueden clonar. Cuando digo inmortales, yo no sé cuánto van a vivir. Lo único que puedo decir es que la primera producida hace 25 años todavía está en mi congeladora. Ahora, el hecho de haber poder producido simplemente un anticuerpo a pedido, el que yo quiero, y poderlo inmortalizar de esta manera y producir cantidades inmensas, dio como consecuencia una cosa muy importante, que fue el cambio de los radioinmunoensayos a ensayos utilizando este tipo de anticuerpos. Y eso abrió unas posibilidades, eso solo, abrió unas posibilidades de uso de anticuerpos en diagnóstico muy importantes, y las repercusiones fueron más allá de lo que se pensó inicialmente. ¿Por qué no usarlos, por ejemplo, para combatir infecciones o tumores? When we wrote the paper, we just said that it could be commercially important. But in the end, I said, look, George, do you think we should a sentence at the end about this? And he said, yes, why not? Don't you think it's true? I said, yeah, I do. But I don't know, it's a bit boasting. I said, no, come on, if we think it's true, we should put it in. If I would have written the paper on my own, perhaps I wouldn't have put it in, although I would have thought about it. César Milstein fue nombrado jefe y director de la División de Química de Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge, donde trabajó hasta el final de su vida. Later on, I had another couple of situations in which I was asked to be a member of scientific advisory boards in two companies. And one was during the creation of CAT. CAT was more or less a creation of our lab. You know, it really was all coming from work. It was the brainchild mainly of three people, actually. But Greg was at the forefront, Greg Winter. I was very keen on that to start. But I asked them not to put me in the
in the board of directors, which was the original idea. I prefer to be in the scientific advisory board. We developed these sort of principles in which we should operate, and in which the first one was the benefit of the public in general, and the second one was the respect and of the wishes of the scientist, which should be the patent should allow for that, and the third one was to try to make money, but the order was that one. The involvement in these companies can be very exciting, and it really brings issues to your mind. In a certain way, on the other hand, you know, these issues are important in terms of public health and things like that, but they run the risk of disturbing your own sort of search or your own curiosity in a direction which perhaps is not the most profitable, or not always the most profitable. So there is a fine balance. It is a very exciting thing to do. I never regretted having been in those things. But I can see that they can become sort of too absorbing very easily. And so, you know, you have to decide what really you want. I remember in the beginning I said that I was concerned about the price, and that if I were to help them, then they should charge, and I wanted to have some control of the price. But that didn't last very long. I mean, it was an impossible proposition, of course. And at the moment I am horrified some of the prices they are charging for some of these monoclonal antibodies directed to tumors and so on. I know how much costs to make them, and it is outrageous what they charge. Para dar un dato numérico, les diré que en este año las ventas de anticuerpos monoclonales usados en terapia se elevan a $1,000 millones y que para el año 2000 se estima crecerán a $3,000 millones, que representa el 20% de todos los productos biotecnológicos destinados a terapia. Y todo eso porque queríamos saber qué son los anticuerpos y por qué son específicos. Considerado uno de los mayores exponentes de la ciencia contemporánea, murió en Inglaterra a los 74 años, el 24 de marzo de 2002. El premio este, en cierta medida, se refiere a la importancia que tiene la investigación básica en progresos en medicina y en biotecnología. Los anticuerpos monoclonales son un ejemplo magnífico de la importancia de la investigación básica. Y no son los primeros. Toda la biotecnología ha tenido su origen en la investigación básica. Y la ciencia y la investigación básica es como una pieza de cristal hermosa, hecha por un gran artista, pero de cristal. En cualquier momento, por un mal movimiento, a veces queriendo hacerlo y a veces sin darse cuenta, esa pieza de cristal se rompe y se pierden años y años de trabajo y de preparación. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos
todo es posible. Coto, yo te conozco. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. El Encuentro Asador Criollo, ubicado en el camino de acceso a Villa Gesell, ambiente familiar, servicio de calidad, salón amplio y cálido, las mejores carnes y achuras argentinas, completa carta de vinos. Los invito a este lugar para un buen encuentro. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. Es Mar de las Pampas. Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigas, amigos de toda la República Argentina, el mensaje periodístico, cultural, educativo del día de hoy tiene que ver con el amor. Con el cuidado de cada uno de nosotros. ¿A quién debes amar primero? ¿A quién tienes que querer más que a nadie en la vida? A vos. Prójimo, es próximo, es el que está más cerca tuyo, sos vos. Y si te cuidas, poniéndote el barbijo, manteniendo la distancia correspondiente, todo será mejor para la sociedad, la comunidad de la que formas parte. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite.